Hola chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, doctor. ¿Me logran escuchar? Yo Sí, pienso se que sí. escucha, doctor. Exactamente. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la mañana? ¿Cuántas clases han tenido? Dos, hasta ahora dos clases. ¿Y han estado, entonces han estado 4 horas ya frente a la computadora o van menos tiempo? Sí, sido así 10 minutitos y eso, pero sí, las 4 horas. Las 4 horas ahí clavados. Perfecto. Bueno, pues veamos que la clase de orgánica sea un poco divertida para que no se nos aburra mucho, ¿no? Vamos a ver. Y sigue llegando personas a la sala de espera, ¿vale? Química orgánica 2. Lípidos, continuación. Última clase de la semana, mira tú. Ya se nos acabó orgánica por esta semana. Bien, a ver, preguntas para ustedes en orden aleatorio por el tema este de las lecciones. Vamos a ver cómo estamos en esto. ¿Dónde está el tema de las lecciones? Déjame ver, voy a seguir admitiendo personas en la sala de espera. ¿Dónde estás? Vamos a ver, lección unidad 1, esto no es. Lecciones personales, esta es las lecciones personales. Vamos a ver, así, a ver, en términos aleatorios. Fernanda Justín Aguirre Gualán, ¿estás aquí en la sala? No están. Pablo Alejandro Arias. No, tampoco, vale. Cintia Pamela Barragán Villavicencio. No. Cintia Pamela, cuéntame, ¿cuál es la diferencia entre un aceite y una grasa? ¿Sí me escuchaste? Uy. Sí. Te escucho, cuéntame. ¿Qué diferencias? Ajá. Que el aceite es una mezcla de entre los ácidos grasos y las grasas son un triglicérido. Bien, ¿y qué es un triglicérido? Bueno, no solo es uno, pueden haber varios triglicéridos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un triglicérido? Es un triéster. Ya, un triéster. ¿Y cómo se forman los triésteres? Con glicerina y el ácido graso se Sí, hace el. esa es una buena respuesta, ¿no es cierto? La glicerina o cualquier molécula que tenga muchos OHs, que también pueden ser los hidratos de carbono cuando están libres, ¿verdad? Una glucosa te podría formar un triglicérido. ¿Qué me dices tú, sí o no? Creo que sí. Sí, claro. ¿Por qué? Porque tiene los OH. Claro, tiene los OH, dices que se encuentra con ácidos grasos, ¿verdad? Puede existe la posibilidad de la reacción. Ya, gracias, Cintia Pamela. Muy bien. Le pregunto a Luis Alexis Cabascango, ¿dónde estás? Si estás aquí en la sala, ¿me escuchas? Luis Alexis Cabascango Imbaquingo. Sí, doctor, presente. Cuéntame, ¿qué es una cera? Eh,
Dele. Es un monoester. ¿Es un qué? Monoester. Monoéster. Ya, sí, o sea, es un éster simplemente, ¿no? No hay monoésteres, ¿no? Es porque, ¿qué ha reaccionado para que se forme una cera? No recuerdo. Ya, es un, bueno, la reacción es entre un ácido carboxílico de cadena larga y pues un alcohol de cadena larga, ¿no? Ya. Bien, bueno, pues hay que mejorar la lección, ¿no? Verás. Excelente, gracias. Lady Marisol Cacuango Toapanta, ¿estás en la sala? ¿No? Sí, tal vez me escuchan, ¿no? Oh. Vale. Vamos con Yesenia Dayana Casamín Pozo. Sí, profesor. Ya, ah, genial, bien. Mira, mi pregunta es, ¿cómo tú podrías diferenciar, verdad, un ácido graso cis de un ácido graso trans? Por la configuración de la molécula. Ya, es una respuesta inteligente, ¿verdad? Pues el cis está pues en el mismo lado del plano de la doble insaturación, los sustituyentes, mientras que el trans lo tienes uno encima y otro abajo. Bien. Desde el punto de vista de la molécula. Pero imagínate si yo te doy dos frasquitos y aquí tengo un ácido cis y un ácido trans, ¿verdad? Imagínate que en un frasquito tengo pues ácido linoleico y en el otro tengo pues ácido oleico. Ya, imaginémonos, de acuerdo, ya. No estoy diciendo de que el uno sea cis y el otro sea trans, sino ya físicamente, ¿verdad? Si te doy dos líquidos y te digo, este es cis y este es trans, ¿cómo lo diferenciarías? ¿Qué ensayo hicieras en el laboratorio o qué hicieras para diferenciar? Ah, mira, este es cis y este es trans. ¿Qué idea tienes de cómo poder diferenciar un cis y un trans? Ya, sí, correcto. Claro, por supuesto, si tiene distinta configuración, va a tener distinto comportamiento, ¿no es cierto? Ajá, pero ¿qué comportamiento veríamos diferente entre un cis y un trans? Hay varias propiedades físicas que se podrían hablar. Imagínate, podría ser un punto de fusión, podría ser por refractometría, ¿verdad? Dele a través del refractómetro a las dos sustancias. ¿Cuál crees que podrías hacer? O sea, bueno, digamos que en el laboratorio puedes hacer los dos. ¿Tendrá un ácido graso cis distinto punto de fusión que un ácido graso trans? ¿Tú qué crees? Mira que es una respuesta de sí o, de sí o no. A ver, Sí, dime. tienen distintos tipos de fusión. Sí, deberían tener distinto punto de fusión, ¿verdad? Porque lo explicaba ayer de cómo se van ordenando las moléculas, ¿no es cierto? Pues va a tener distinta configuración, ya. Igual que le decía al otro compañero, hay que darle un poquito más a la lección. Ya, a ver, vamos a ver, tres preguntas más, por tanto, tres, no tanto voluntarios, sino tres personas de mi lista. Estefany Karina Casanova, ¿estás por ahí?
¿No? ¿No me escuchas? Vale. Evelyn Sajori Coyaguazo. Sí, don, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Evelyn Sajori? Mira, una pregunta. ¿Qué función, de las varias funciones que cumplen los lípidos en la parte de las células, podrías mencionarme una función? ¿Qué función tienen los lípidos? Por ejemplo, los lípidos son parte de los componentes de las membranas celulares. Ya, también sí. Participan en lo que es el transporte celular, el almacenamiento de energía. Ya, transporte celular, bien. Almacenamiento de energía, sí, ya, bien, sí. Ya, está muy bien, es una buena respuesta, gracias. Ya. Déjame ver qué más hablamos el día de ayer. Déjame ver, lípidos, aquí estamos ya. ¿De qué más fue lo que hablamos ayer? A ver si hacemos una lección más. Ya les pregunté de esto. Los triglicéridos, sí, también, perfecto. Propiedades físicas. Ajá. Ya. Sí, yo creo que ahí estamos. Yo creo que ya lo tenemos por el día de hoy. Estamos de acuerdo. Ya, vale. Como les decía, chicos, esto voy tomando todos los días que tenemos clase, ¿verdad? Todos los días que tenemos clase, puede ser que te vuelva a tocar, si ya tuviste una nota, puede ser que te vuelva a tocar y puedes mejorar tu nota, por supuesto, sí, o sea, es decir, no son notas definitivas. Uy, qué bestia, me saqué una mala nota en la lección. Sí, otro día puedes mejorar, ¿no es cierto? En eso no hay ningún problema. Tenemos todo este mes de marzo. Bueno, ya cada vez van quedando con menos días, pero bueno, tenemos todo el mes de marzo para ir recuperando estas lecciones, ¿no? Igual, si es que ya tienes una buena nota y te vuelvo a hacer una pregunta, imagínate que algún día te vuelvo a hacer una pregunta, así ya tengas nota y chuta, no te sale bien la respuesta, pues puedes bajar la calificación, ¿de acuerdo? Pero bueno. Así que ya te digo, si hoy te sacaste una mala nota, pues no, no te angusties, tranquilidad, no pasa nada. Ya llegará otro día de preguntas y pues se podrá recuperar la nota, ¿vale? Listo. Bien, creo que llegamos hasta esto, ¿no? Me parece que hablamos hasta aquí, más sí. Sí, yo creo que esto ya, esto lo hablamos ayer también, pero bueno, ya estamos. A ver. Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó contigo? Cerremos esto y presentemos. Bien. ¿Sí me escuchan, no? Aquí está pasando una cosa extraña. Estoy dando paso en la sala de espera a personas que ya entraron antes. ¿Será que se están sacando entre ustedes? No creo que pueden sacarse entre ustedes, ¿verdad? ¿O sí? No, Doc, no se puede. Entonces, ¿qué será? ¿Será que están conectados, se desconectan y se vuelven a conectar? Yo imagino que eso le podemos echar la culpa al internet, ¿no? O sea, no creo que nadie de manera voluntaria entre a la clase y diga, uy, está tomando lecciones, mejor me salgo. ¡Chic! Y se salen y después vuelven a entrar y dicen, ay, profes, que el internet fue... No creo que esté pasando eso, ¿no? Bueno, ya está. Bien. Con esto fue lo que terminamos el día de ayer de nuestra primera descripción de los aceites, grasas y ceras, ¿sí? Es claro que los insaturados van a tener menor punto de función que los saturados, ¿sí? Que es una de las preguntas que le hacía a la compañera de las lecciones, ¿no? Un insaturado va a tener menor punto de fusión. ¿Qué es esto de menor punto de fusión que los saturados? Si los saturados tienen mayor punto de fusión, a ver, ¿qué les viene a la cabeza con esto que está aquí en la diapositiva? Los insaturados tienen menor punto de fusión. Puntos de fusión menores que los saturados. Mira, es que siguen llegando las personas a la sala de espera que ya les di el paso antes porque recuerdo los nombres. Bien, a ver, pensemos.
Los ácidos grasos insaturados tienen menor punto de fusión que los saturados. ¿Qué significa eso? ¿Qué les dice eso? Además de un valor de temperatura, ¿verdad? De un valor de temperatura, porque el punto de fusión es una temperatura. Como saben ustedes, punto de fusión es el cambio entre el sólido y el líquido, ¿verdad? A presión y temperatura constante, y ahí tienes algo conocido como entalpía de fusión, que es algo que se lo ve en cálculos básicos, ya bueno, excelente. ¿Pero eso qué significa? ¿Eso qué les dice? Por ejemplo, vives tú aquí en las montañas, en la sierra del Ecuador, ¿no es cierto? Y yo tengo aquí un frasco de un aceite que tiene muchos insaturados. Pongamos, por ejemplo, el aceite de girasol o el aceite de oliva, ¿verdad? Imaginémonos que este es del frasquito del aceite de oliva, ¿sí? Y acá tengo el frasquito del aceite de palma, que tendría más saturados, ácidos grasos saturados. Sé entonces que el aceite de palma tiene mayor punto de fusión que el aceite de oliva. Bien, a la temperatura ambiente de Quito, ¿qué pasa si baja mucho la temperatura ambiente de Quito? Ahora estamos en días bastante fríos, ¿no? Tenemos una sensación térmica de mucho frío ahora en Quito. ¿Qué podríamos ver en los frascos de los dos aceites? Si es que baja mucho la temperatura y el punto de fusión de los saturados es mayor que el punto de fusión de los insaturados, así, siguiendo este ejemplo. Cuénteme, ¿qué podríamos ver? Sí, ya físicamente hablando, ¿no? Aquí está el frasco del uno, aquí está el frasco del otro, aquí tenemos insaturados, imagínate, y aquí tenemos ácidos grasos saturados, mezclas de ácidos grasos saturados. Este tiene mayor temperatura de fusión, la temperatura de fusión de este de aquí es mayor que la temperatura de fusión de este de acá. Bien, a temperatura ambiente, ¿qué es lo que podríamos ver? ¿Qué se les ocurre? Ya no es lección, ¿no? Esto ya es parte de la clase del día. Solo que antes de ponerme a hablar en las diapositivas, pues echar un poco de cabeza en lo que está puesto ahí. ¿Podría ser que los desaturados se empezarían a solidificar? ¿Quién me habló? ¿Melanie Brigitte o Melissa Antonella? Melanie. A ver, me decías, significa que los saturados se pueden empezar a solidificar, ¿no es cierto? Algo me decía Melissa Antonella. Sí, iba a decir que podría ser un cambio de estado, de fase. Claro, correcto, es exactamente lo que sucede. Si ustedes han sido observadores, pues hay veces en los cuales el aceite de palma se forma uno como sedimento en la parte inferior de la botella. Esto es claro, si no lo estás usando mucho el aceite de palma, ¿no? Baja mucho la temperatura y de repente empieza a aparecer uno como sólido en la parte inferior de la botella o en el cuerpo del aceite. Y mucha gente dice, mira, ya se dañó el aceite, ya ves, por no utilizar, chuta, ya se dañó el aceite, qué pena esto, ¿cómo puede ser? Y empiezan a botar el aceite. No, el aceite no se ha dañado, son moléculas bastante estables los lípidos, ¿ah? Entonces no se ha dañado, y justamente es esto por el punto de fusión. Bien, cuando tú tienes un aceite vegetal, cuando tú tienes un aceite vegetal, la cantidad de ácidos grasos insaturados que forman esos aceites, por lo general, es superior que la cantidad de ácidos grasos saturados. Por lo general, ojo, depende del tipo del aceite. No va a ser igual el aceite de oliva extra virgen, doble prensa y prensado en frío, que pues el aceite de palma, ¿de acuerdo? Pero por lo general es eso. Mientras que en las grasas animales, por lo general, la cantidad de ácidos grasos saturados son mayores que los insaturados. Es por eso que asociamos nosotros directamente grasas animales con el estado sólido y aceites vegetales con el estado líquido, ¿sí? Ya hablamos de esto el día de ayer, que no necesariamente el estado físico te dice qué sustancia es. Alguien me ponía el ejemplo del aceite de ballena, decía, profe, antes vendía mucho aceite de ballena, antes del petróleo. Sí, es verdad, pero como proviene de los animales, posiblemente esa será una grasa, ¿sí? Esta será una grasa, es decir, un triglicérido, pero que esté constituido por más aceites insaturados que saturados, ¿sí? Más ácidos grasos, perdón,
más ácidos grasos insaturados que saturados, y es por eso que su estado es líquido. ¿Sí? Algo similar va a pasar con el famoso aceite de hígado de bacalao, la famosa, no sé, si es que creo que ustedes ya no son de esa generación en los cuales nos criaban con emulsión de Scott, capaz que no les dice nada ya esta marca a ustedes. ¿Sí? Entonces ya te digo, no te dejes guiar por el estado físico para decir, ah, mira, todo lo líquido es aceite, todo lo sólido es grasa. No, cuidado, ojo, ojo, atención con eso, ¿de acuerdo? ¿Qué más te iba a decir frente a esto? Ah, cuando decimos grasas animales, ¿no es cierto? Hemos asociado la idea de una grasa, perdón, con la palabra, con la palabra triglicérido, TG, ¿cierto? Y decimos, una grasa es un triglicérido, mezcla de triglicéridos. Entonces, aquí se dice, fíjate que tiene ácidos grasos saturados más que ácidos grasos insaturados. Bueno, no pierdas de vista, y esto nos lo decía uno de los compañeros en la lección, de que están formando ésteres. Puede existir la posibilidad de que en las grasas tengas ácidos grasos que no se han esterificado, sí, puedes tener esa posibilidad. ¿De acuerdo? Pero mayoritariamente una grasa es una mezcla de triglicéridos. Y para formarse el triglicérido, ¿verdad? El éster con el ácido, con el alcohol y tanta cosa, necesitas de ácido graso y necesitas de alcohol. ¿Vale? Ya. Esto también lo mencioné algo ayer, pero ahora como que lo dejo un poquito más claro. Los ácidos grasos saturados, ¿no es cierto? Al ser moléculas completamente lineales, que son así, claro, nosotros sabemos de que esto formalmente es así, ¿no es cierto? No son moléculas totalmente lineales, sino que están así por los ángulos que tiene el átomo de carbono. Aquí está la cabeza polar, que la dibujo aquí con un redondito, ¿verdad? Y aquí estaría lo mismo, ¿de acuerdo? Es más fácil que estos se vayan ordenando. Fíjate, aquí le puedo poner otro, y como tiene la misma estructura, se van a ordenar así, como de manera como más cristalina, ¿de acuerdo? En este dibujo yo podría dibujarlo así, ¿no? La cabeza polar y... ¿De acuerdo? Pero no te confundas, siempre es así, ¿no? Por la geometría que tienen los átomos de carbono, no te olvides. Mientras que en los insaturados, el dibujo sería este, ¿no? Fíjate. Esto es así, trop. Y aquí, ¿no es cierto? Le debería poner yo el doble enlace. Pero acuérdate de que el doble enlace es plano. El doble enlace es plano, por tanto, este dibujo no sería tan apropiado, ¿sí? Sino tendría que dibujar yo esto así, ¿no? El doble enlace plano como tal, y después la cadena así, y por acá así, la cadena, ¿sí? O sea, va a tener como una bisagra, llamémosle así, ¿no es cierto? En vez de dibujarle completamente recto, un ácido insaturado, yo lo tendría que dibujar así. Más o menos, como una bisagra, si es que es un cis, o podría dibujarlo así, ¿verdad? Así, si es que es un trans, ¿de acuerdo? Esta circunstancia del cis y del trans causa que la conformación cristalinidad, en el punto de vista de la química, siempre es orden, chicos. Cuando tú escuchas la palabra cristalino, incluso esto pasaba en los polímeros, recuérdate que en los polímeros teníamos esa temperatura de transición vítrea, la temperatura de fusión, la temperatura cristalina de polímeros, justamente por esto, ¿no? Porque esa forma de las moléculas les va a permitir que cuando baja la temperatura y se juntan todas ellas entre sí, ¿no es cierto?, se ordenen de una forma ordenada, mientras que si es que tienes esas insaturaciones, pues va a ser más difícil de que se ordenen, porque tienes, ya te digo, las moléculas así como con esta forma de la bisagra. Y eso es lo que justifica que las saturadas entren en un retículo que se ordenan y por tanto su punto de fusión es elevado, mientras que las insaturadas, ¿no es cierto?, va a ser más difícil llegar a ese orden, esa conformación cristalina, por tanto tienen bajo punto de fusión. ¿De acuerdo? Por tanto tienen bajo punto de fusión. Esto también, fíjate que esto del punto de fusión, además de esto de la temperatura, y decir, oh, mira, se me hizo algo sólido aquí, y no es porque se haya dañado el aceite, tendrá que ver con algo tendrá que ver con la viscosidad del fluido, ¿no? Esta palabra viscosidad para los ingenieros químicos
Es bastante común porque es esa energía que debemos transferir al fluido para poder transportarlo de un sitio a otro. ¿Vale? Ya. Otra de las cosas que hablamos de ayer rápidamente, ¿no es cierto? Fue en esto de cuando decíamos a los ácidos grasos insaturados, yo les puedo saturar. ¿De acuerdo? A los ácidos grasos saturados, insaturados, yo los puedo saturar. ¿Vale? Y les decía, pues mira, un ejemplo de esto es colocar el aceite vegetal en presencia de hidrógeno y se obtiene la margarina, ¿de acuerdo? Entonces, ¿podemos decir de que la margarina, por ser sólida, es una grasa? No, 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 para nada. Es de origen vegetal, por supuesto. Son ácidos grasos, claro, correcto, ¿verdad? Salieron de una planta, solo que lo que hicimos es transformarles en saturados. Transformarles en saturados y al instante es lo que nosotros tenemos como margarina. Pero en el fondo te estás pegando aceitito, no solo que está en estado sólido. Porque pues tienes, ¿cómo es esto? Saturado, ¿no? El instante que le cambias de insaturado a saturado, pues ya tienes esto de que el punto de fusión sube y tanta cosa, ¿no? Esto también es algo que me preguntaron el día de ayer y decirlo también el día de hoy. De estos grasos, ácidos grasos insaturados, es decir, de que presentan las insaturaciones, los dobles enlaces, ¿verdad? La mayoría está en cis, pero más o menos tenemos de un 10 a un 15% en trans, ¿sí? Entonces, las empresas, ¿no es cierto?, que están dentro de la línea de la fabricación de los aceites comestibles, por esas diferencias de los puntos de fusión, ¿sí?, logran separar esa cantidad de ácidos trans, ¿sí? Y tú dirás, profe, ¿pero qué pasa? ¿Por qué eran estos malos para la salud? Te decía de que estas moléculas, al ingresar al cuerpo por esa geometría distinta, ¿no es cierto?, puede ser de que causen desorden en una membrana celular, imaginémonos, ¿de acuerdo? Y pues ya tienes ahí la mala función de esto, ¿de acuerdo? Como un ejemplo, ¿vale? ¿Qué más les incluí por acá? Sí, fíjate, aquí está la forma, ¿no es cierto? Fíjate, entre el ácido linoleico, puedes transformarle por esta hidrogenación de acá, ¿no es cierto?, en ácido eladílico, ¿sí? Pero ya está este en posición trans. ¿Te das cuenta? Esto también puede ser uno de los efectos de la hidrogenación. Es decir, o transformas las grasas cis en trans, o viceversa, puedes transformarlas trans en cis, y de las cis ya les haces saturadas. También puede ser eso, ¿no es cierto? En la publicidad nos colocan mucho eso, ¿no es cierto? Esta grasa, este aceite, este producto es libre de trans. Puede ser que exista un proceso de hidrogenación por detrás de la transformación, ¿sí? Ya, este proceso de hidrogenar los ácidos grasos para transformarles de insaturados a saturados, ¿sí? Pues no es algo extraño para la industria ecuatoriana. Aquí en la sierra, una de las más grandes industrias que trabaja con lo que son aceites se llama Danek. Y esto está en el Valle de los Chillos, ¿de acuerdo? De ahí sale el famoso, esta marca de aceite, El Cocinero. Y ellos tienen ahí su planta de hidrogenación. Es decir, al lado de la parte de refinación del aceite, porque hay que pasar del aceite rojo, del aceite de palma, pues al aceite que ya te venden en las botellas. Junto a eso, pues tienen en una nave aparte, totalmente segura, su reactor de formación de hidrógeno. Sí, y pues luego pues tienen ahí la parte de margarina en la cual pues hidrogenan las grasas y las transforman en la margarina, ¿no? Creo que la marca de ellos, de Danek, es Bonella. Entonces, no es un proceso que está alejado de nuestra industria, ¿sí? Recuerden que nosotros, uno de los principales productos agrícolas que tenemos en zonas bajas y medias bajas de nuestro territorio nacional es la palma africana, ¿sí? Se da bastante bien la palma en nuestros pisos climáticos. Deben haber visto alguna vez que el aceite de palma es de color rojo, entre rojo y amarillo, y pues ese aceite se carga en tanqueros de 20 mil, 30 mil, 40 mil galones,
y pues llegan a Danek, ¿de acuerdo? Otro de los grandes que es del trabajo con el aceite de palma es la Fabril, ¿verdad? No sé cuál es la marca comercial de ellos, pero bueno, básicamente el proceso es ese, ¿no? Primero es una extracción de los nudos de la palma, ¿no es cierto? De estos como raquis grandotes, de estas como, pues, veamos si les pongo unas imágenes aquí en el buscador para poderme explicar, porque esto de estar moviendo las manos como que no te dice absolutamente nada, ¿no? Entonces pongamos de aquí raquis, palma africana. Vamos a ver. Escuela Politécnica, sí, tarará. Veamos, es que, mira, esto es lo que sale de la palma africana, ¿no? Mira, este es lo que sale de la palma africana, aquí están las semillas de la palma, ¿verdad? Esto donde están soportadas estos granitos de la palma se llaman los raquis, ¿no? Entonces, claro, lo primero que tienes que hacer es separar los digamos, el fruto de su soporte. Y de ahí pues entran en procesos en caliente, por prensado y la separación, la primera separación del aceite de palma africana, ¿no? Entonces tienes muchos, ¿cómo es esto? En las procesadoras, estas procesadoras siempre están en la costa, ¿no? Estas procesadoras siempre están en la costa. Entonces tienes mucho de esto de los raquis y pues ha habido varias investigaciones de ver qué es lo que se hace con el raquis de la palma africana, ¿sí? Luego de esto, los amigos de Danek, la Fabril, ¿no es cierto? Pongamos aceite rojo de palma. Aceite rojo de palma, ¿sí? Busquémosles unas imágenes. Esto es lo que, mira, esto es lo que se obtiene. Es este aceite rojo, amarillento, ¿no es cierto? Ahí tienes toda una mezcla de ácidos grasos, saturados, insaturados, de todo, ¿de acuerdo? De todo lo que se le ve ahí. Bien, ¿qué es lo que hace Danek? Te voy a enseñar los diagramas de flujo de Danek. Y tú me vas a decir, pero profe, ¿por qué tiene usted eso? Yo realicé mis prácticas preprofesionales como ingeniero en Danek. Y déjame ver dónde estamos, clases, de aquí debe estar, ¿sí? Diagramas de proceso, perfecto, Danek, aquí está, pic, pic. Entonces, me conocí Danek desde la entrada hasta la salida, chicos. Entonces, verás, el primer paso para el aceite de palma, ya te digo, es partir de esto de los raquis que ya les enseñé antes, del cultivo de palma, ¿no es cierto? Mira, este es el fruto de la palma y por procedimientos térmicos, más procedimientos físicos, se separa el fruto del raquis. Y pues prensado, temperatura, etcétera, obtienes el aceite de palma, que lo ves aquí en este color así rojo. Bien, luego vamos al proceso que hacen en Danek para poder recibir, ¿no es cierto?, el aceite. Fíjate, estos son los diagramas de levantados de 1988, que es cuando quien les habla, y Cristian Ceballos, estábamos en sexto año, sería ya el noveno semestre para ustedes, nos fuimos a Danek a levantar estos diagramas. Y mira, el proceso que hace Danek es el siguiente. Inicialmente tienen unos descargaderos en donde les llega el aceite de palma crudo. Ese aceite rojo, rojo que viste antes en las fotos, llegan aquí con esos tanqueros grandotes. Conectan las mangueras los trabajadores y abren las bombas, abren las llaves, prenden las bombas. Se descarga aquí, ¿no es cierto? ¡Rum! Y por una bomba, ¿sí? La descarga es a una cierta temperatura, porque, ¿cómo es esto? Como tienes una mezcla tan grande de ácidos grasos en esta parte, pues algunos ya estarán solidificados, otros estarán líquidos, el sólido que va a estar ahí abajo, ¿no es cierto? Es los saturados totalmente. Entonces, claro, tienes que homogenizarle esta mezcla y lo que hace es temperatura. Le pones temperatura, más o menos unos 50 grados centígrados, para poderle bombear todo a través de esto, y entras a unos tanques, ¿sí? Unos tanques grandes, 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 parecen estadios estos tanques, chicos, así son grandotes, inmensos. Hay tanques de techo flotante donde se carga el aceite, o tanques fijos, ¿de acuerdo? Y es ahí donde se almacena el aceite, ¿de acuerdo? Hay varios aceites que llegan a Danek, que puede ser aceite de palma, aceite de soya,
de palmiste, bueno, etcétera. O sea, son varios aceites de los que se van a refinar en Dani. De acuerdo. Entonces, dentro de esta área de almacenamiento, ya te digo, son tanques súper grandes. Vamos a ver qué capacidad tiene uno de estos tanques. Déjame ver. Sí, mira. Este, para que más o menos tengas una idea, son tanques de 17 metros de diámetro, 17 metros de diámetro por 9,5 metros de altura, ¿no? Deja ver si está puesto por aquí. ¿Cuántos metros cúbicos es? Sí, mira, por ejemplo, este tiene 12 metros de diámetro y 8 metros de altura, pues más o menos son 1000 metros cúbicos de capacidad. Y son varios tanques que tiene Danek, ¿no? Aquí está, mira, el aceite de palma. Este de acá son tanques, mira. Este también es 12 metros, esto es de ácidos grasos y marinos que también les envían, ¿sí? Aceite de soya y de maíz, bueno, etc. Vamos a nuestro diagrama de flujo. Una vez de que ya tienes el aceite en tus tanques de almacenamiento, dependes de las órdenes de producción, ¿sí? Esto que ves aquí es un reactor, ¿de acuerdo? En el cual lo que se hace es colocar dentro de esto el aceite, bueno, que viene aquí con una bomba, fíjate, viene aquí con una bomba, brum, pasa por un medidor de caudal, que es este hexágono, y se carga el reactor, ¿no? Se carga el reactor, ¿sí? Cuando tú ves el dibujo de un reactor que tiene, pues, esta parte superior, que se le llama el casquete o la parte superior del reactor, y le ves que tiene esta forma como media esférica, se le llama torriesférico. Aquí el reactor se sabe que va a soportar presión. O sea, tú solo viendo como ingeniero, tú solo ves la forma que tiene el reactor y dices, ah, la tapa es plana, no soporta presión. La tapa es torriesférica. ¿No es cierto? Fíjate que es así, media esférica. Aquí en la ahí dices, ah, muy bien, este reactor va a soportar presión. Y ves en la parte tú inferior del reactor que tiene este como cono, significa que dentro vas a manejar sólidos también. ¿De acuerdo? Entonces los sólidos van a precipitar y pues por eso lo vas a poder separar con esto. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace Danek? Carga su aceite rojo, ¿no es cierto? O el aceite de soya, el ácido graso, el aceite marino, lo que reciba. ¿De acuerdo? Entonces, el primer proceso que ellos tienen que hacer es, ¿cómo es esto? Blanquearlo. Acuérdate que esto venía rojo, rojo, rojo y amarillo. Entonces, la idea primero es blanquearle el aceite, ¿verdad? Entonces, cargan el aceite aquí. Por esta tolva que tú ves en la parte principal, colocan algo llamado tierras de blanqueo, ¿sí? Que son básicamente compuestos inorgánicos, silicatos, básicamente. Es algo inorgánico, tierras de blanqueo. También le llaman tierras de diatomeas, ¿sí? Porque es producto de haber molido varios caparazones de moluscos que absorben bien los colores. Le ponen también un poco de ácido fosfórico por el tema del pH, ¿sí? Cierran el reactor, hacen vacío dentro del reactor y empieza la reacción química de blanqueo, ¿sí? Esto es en términos generales del reactor. Busquemos un reactor de estos detallado, ¿sí? Más detallado. Quienes tomen cálculos básicos conmigo ya pueden encontrar estos diagramas de flujo en la carpeta de la materia. Mira, aquí está este es un reactor, por ejemplo. De lo que antes estaba más sencillo, pues estas son las líneas que entran al reactor. Fíjate que tienes un suministro de vapor, esto tiene que funcionar en caliente, ¿de acuerdo? Y pues tienes distintas entradas al reactor. Y lo interesante, fíjate, línea de vacío que va al condensador barométrico. Tenemos que hacer vacío dentro del reactor. Bueno, excelente. Pasa un tiempo de reacción, ¿no es cierto? Que más o menos son de 3 a 4 horas, dependiendo del tipo de aceite y dependiendo del color que haya llegado. Pasa más o menos unos 3, 4 horitas aquí y pues ya está. Significa que ya la mayoría de los colores han migrado hacia las tierras de diatomeas, ¿sí? Entonces la idea es poderle ya separar. Para separar lo que nosotros utilizamos son filtros prensa, ¿sí? No sé si conoces un filtro prensa, déjame poner aquí filtro prensa. Eso, mira, este es un filtro prensa. Correcto. Es todo un dispositivo que tiene placas y marcos. En la facultad tenemos uno de estos para hacer ensayos de laboratorio en operaciones unitarias,
¿Qué son estas? Mira, son placas y marcos. Tru, 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 tru. Entonces, entre cada una de estas placas y de los marcos, tú vas colocando tu medio filtrante, ¿sí? Que si le quieres hacer la analogía al embudo donde le pones el papel filtro, aquí pues vas aumentando las placas y vas poniendo el medio filtrante, que son unas láminas, ¿no? A veces que tenemos un esquema de un filtro prensa abierto aquí en el Google para... Mira, aquí se podría ver, correcto. Mira, esta es una placa y aquí tienes tu medio filtrante, que son lonas. En la parte industrial son lonas, ¿sí? Entonces, esto se lo simboliza de esta manera, filtro prensa 1. Entonces, lo que hacen, déjame ver si es que tengo un mejor gráfico del filtro prensa. Ah, depende de la cantidad de placas y marcos que tú coloques en tu filtro prensa, ¿sí? Para tener la capacidad de filtrado. Si tienes pocas placas y marcos, pues tendrás poca capacidad de filtrar. Pero si tienes muchas placas y marcos, significa de que puedes filtrar mayor cantidad de la mezcla, el líquido sólido que quieres separar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Mira, filtro prensa. Entonces, le aumentas más placas y marcos, esto se mueve hacia atrás, tienes más capacidad de filtrar. Pero si es que le vas quitando placas y marcos, tienes menos capacidad de filtrado. Sí, más o menos para que tengas una idea, los filtros prensa de Danek, cada placa y cada marco, imagínate que tiene un metro por un metro de tamaño, ¿no? O sea, son cosas grandes. Es un metro por un metro de tamaño. Entonces, el operador del reactor, mientras está sucediendo la reacción, él dice, bueno, me falta más o menos una hora para que esta reacción termine. Baja corriendo porque son reactores altos, ¿no? Para que tengas una idea, fíjate, este reactor tiene, ¿dónde estás? Mira, este reactor tiene 4 metros de alto por 2 metros de diámetro en la parte cilíndrica, ¿no? Mientras que en la parte cónica tiene un metro y medio de alto. En total es 5.7 metros, o sea, es que es un reactor casi de 6 metros de alto. Entonces, claro, están puestos en unas tarimas que son muy altas. Aquí el operador lo que hace en el reactor es ir midiendo, a qué presión de vacío estás trabajando e ir controlando la temperatura, que no se le pase la temperatura porque se le queme el aceite. Más o menos faltando una hora para que termine su batch el reactor, el operador baja corriendo y empieza a preparar su filtro prensa. ¿Qué es preparar el filtro prensa? Es abrir las placas e ir colocando las membranas entre cada una de las placas e irle cerrando. Entonces el operador ya sabe ¿Qué cantidad ha puesto dentro de su reactor? Por tanto, ya sabe qué cantidad de placas y marcos debe colocar en el filtro prensa. Bien, se para el reactor, se cesa la entrada del vapor. Fíjate que todo reactor tiene entrada de vapor, ¿sí? Se para la entrada de vapor en el reactor, se quita el vacío, ¿sí? Se quita el vacío, y ya cuando ha vuelto a la presión atmosférica normal, se abre esta llave, ¿no? Se abre esta llave de acá abajo y se prende la bomba. Y ya empiezas a pasar pues el contenido de tu reactor al filtro prensa. ¿De acuerdo? Entonces, inicialmente en el filtro prensa se empieza a cargar, se empiezan a llenar las placas y los marcos, y por el efecto de esta bomba empieza a subir la presión en el filtro prensa. Aquí los filtros prensa no está dibujado, pero tienes un manómetro que te dice a qué presión está dentro esta mezcla de líquido de aceite con las tiras de diatomeas. El rato que se carga todo el filtro prensa, es decir, cuando ya se ha vaciado la capacidad total del reactor, se le deja pasar un tiempo hasta que se logre separar todo, se cierra la llave del reactor y se empiezan a abrir las llaves del filtro prensa, chicos. En cada una de las placas y marcos de estos filtro prensa, veamos si es que la podemos ver aquí, existen unas llavecitas. Mira, así más o menos funciona. Entra la alimentación, se va topando contra las membranas, en las membranas se va quedando el sólido y va pasando el líquido hacia las partes exteriores de las placas. Déjame ver si me encuentro. En las placas existen unas llavecitas. Algo se ve por aquí, esta imagen no está tan buena. Cada una de las placas, así mira, si ves aquí, cada una de las plaquitas tiene una llavecita, ¿sí? Que pues los operadores lo que hacen es abrir estas llavecitas y va saliendo el aceite. Entonces ya va saliendo un aceite casi del color amarillo que tú le conoces, ¿no? Casi del color amarillo que tú le conoces. Mira,
Entonces, y aquí ya tendríamos la siguiente parte de nuestro diagrama de flujo que te lo enseñaba aquí adelante. Mira, pasamos del reactor hacia el filtro prensa. Entonces, hay control de calidad a la entrada del reactor para ver de qué calidad está entrando el aceite. Entonces, los operadores lo que hacen es sacar una muestra y la llevan corriendo hacia control de calidad, donde pues le hacen índice de refracción, le hacen punto de fusión, incluso le hacen cromatografía para ver qué aceite, qué calidad viene del aceite. Pasa el tiempo y cuando el operador empieza a filtrar, ¿no es cierto? Y empiezan a salir por esas llavecitas el aceite, empieza a sacar muestras y las lleva corriendo al laboratorio. Y en el laboratorio pues ya verifican a ver cómo está el color, cómo está la composición de los aceites, temperatura de fusión, índice de refracción, cromatografía. ¿Vale? Listo. Y los aceites, fíjate, se van hacia tanques de almacenamiento de aceites filtrados, de aceites decolorados. ¿De acuerdo? Es por eso que en Danek a estos reactores les llaman blanqueadores. ¿Sí? Es un reactor químico, pero es un blanqueador. ¿De acuerdo? Luego de este paso de haber filtrado el aceite con la tierra de diatomeas, esto pasa a una columna de destilación. ¿Sí? En esa columna de destilación va separando los distintos cortes, los distintos, ¿cómo es esto?, por temperaturas de cada uno de los aceites. Y de ahí, pues, ya el plan de producción dice, de la columna de destilación, pues, una parte envíelo hacia la fábrica de jabones, otra parte envíelo hacia la fábrica de margarinas, otra parte envíelo hacia cristalización y otra parte pues envíelo hacia jabones, margarinas y cristalización y otro día envíelo a empaque de lo que es el aceite del cocinero, ¿no? Eso ya depende del plan de producción que tenga la empresa, ¿sí? Esta parte de Dane que yo me la conocí súper bien. ¿Por qué, chicos? Porque, como les contaba, hice mis prácticas preprofesionales en Danek. Recuerdo que esto fue cuando yo estaba en cuarto año, puede ser, que hice mis prácticas ahí, en un verano. Recuerdo que salimos de vacaciones, no me quedé en ninguna materia y ya nos habían puesto en la cabeza de que teníamos que hacer prácticas preprofesionales. Digo, oh, pues muy bien. Golpeé las puertas de varias instituciones. Las que me abrió la puerta es Danek. Yo recuerdo tan claro que era un guambra de cuarto año de universidad. Así, pues ya había pasado química orgánica, ¿no sé? Entonces decía, bueno, ya, ¿cómo es esto? Bueno, aquí estoy, ¿no? Y lo primero que dijeron, vos eres ingeniero químico, ¿no? Y digo, sí, sí, soy ingeniero químico. Y dice, pues muy bien, te vas a enterar de cómo funciona esto de los reactores. Y el primer mes de práctica, o sea, eran 3 meses de práctica. El primer mes de prácticas pasé yo de apoyo del operador del reactor. Corre, sube, baja, cargando sacos, metiendo aquí las tierras de blanqueo. Son como costales de cemento, ¿no? Que van blancos, blancos, que te dejan todo manchado, ¿no? Y controlando, abriendo llaves para que se cargue aquí el aceite. El primer mes pasé así. Luego me dijeron, tienes que ir a los filtros prensa para que te enteres cómo funcionan los filtros prensa. Y pasé unas cuantas semanas paliando la tierra de los filtros prensas, chicos, así tal cual. Porque una vez que se filtra el aceite y ya se va, abres la prensa, abres el filtro y sale esa tierra que, yo me acuerdo que esa tierra entraba blanca como talco al reactor y del filtro prensa salía negra, es caliente, huele horrible, pero bueno, se abre el filtro prensa, ¡proc! Cae la tierra. Y con los operadores teníamos que paliarla hacia unos como carretones que ya sacaban el filtro prensa de ahí, la tierra de blanqueo ya la sacaban de la mar. ¡Qué pesado que era eso! Yo recuerdo que por lo menos nos paleábamos unos 3 filtros prensas en la jornada de 8 horas y palea la tierra, saca la tierra, etc. Luego me mandaron hacia las columnas de destilación y hacia la zona de los inyectores, que es para hacer vacío tanto en la columna como en los reactores. Ahí es la vida como más delicada, te soy sincero, más tranquila, te la pasas más feliz, abriendo y cerrando válvulas, eres el acompañante del operador. Aprendí muchísimo de la operación de una columna de destilación ahí. Luego viví un incendio en la... Nos preparaban, de acuerdo que uno de esos días dijeron, vamos a hacer curso contra incendios con los bomberos. Y bueno, ahí estaba yo pues con mi
con mi overol, mi casco, y nos prepararon, mira, si es que hay un incendio, pasa esto, hay que hacer así, acudir a SAD. Y yo, Wambra, de universidad, decía, oye, pero ¿y esto de qué me va a servir? O sea, ¡bah! Una semana más tarde hubo un incendio en la zona de hidrogenación y uf, todos los protocolos se cumplieron muy bien. No hubo pérdidas humanas ni tampoco de equipo, sino pues hubo una fuga de hidrógeno. Imagínate, una fuga de hidrógeno y con todo el calor que funciona ahí, pues, o sea, hubo el incendio y bueno, etc. Luego estuve en Margarinas viendo cómo se hidrogenaban los ácidos grasos insaturados. Y mi última semana en las prácticas de Danek fue en el laboratorio, donde yo hacía todo eso de análisis de que llegó el aceite crudo y los frascos y hacía punto de fusión, temperatura de fusión, color, y ponía en el cromatógrafo. Luego que las muestras de los filtros tenga, las muestras de la hidrogenación tenga, y pasaba haciendo todo eso. Me trataron muy bien en Danek, te digo que pasé esos 3 meses de mis vacaciones del año 96, puede ser, ¿sí? Muy bien, aprendí muchísimo, digo, wow, esto es escuela para los ingenieros químicos. Eso fue lo que nos abrió en el año 98 las puertas para que, como tú veas, ¿no es cierto? Cuando ya nosotros estábamos en sexto año, 2 años más tarde, el profesor de diseño de procesos dijo, señores, como parte de esta materia tienen que ir a levantar los diagramas pipeline instrumentation de una planta. Y pues yo dije, ven, al Cristian, le digo, amigo, vamos a hablar en Danek, que es donde yo hice mis prácticas, me trataron muy bien, pasé 3 meses ahí, conozco a mucha gente, a ver si es que nos dan chance. Y Danek dijo, sí, por supuesto, vengan ingenieros químicos, hagan el diagrama de la planta. Y es ahí donde nos levantamos toda la planta de almacenamiento de aceites, más todos los reactores, con los filtros prensa. Una locura de trabajo. Esto fue un trabajo de casi 6 meses, chicos, de ir siguiendo las líneas y tanta cosa. Ya no levantamos la parte de destilación que nos hubiera encantado, pero ya el tiempo se nos hizo muy corto. Claro, presentamos este trabajo en sexto año, nos hicimos acreedores de un 10 sobre 10 y ya, claro, después entramos en nuestras tesis y tanta cosa, ¿no? Entonces, por eso que les puedo enseñar estos diagramas y les cuento a detalle lo que es esto de la hidrogenación y tanta cosa de los aceites, los ácidos grasos y todo el tema, ¿no? Es decir, este capítulo de la orgánica me lo disfruto mucho porque es algo que donde me formé en mi vida estudiantil, así como están ustedes, ¿no? Por tanto, yo les digo ahora, chicos, cuando se les abra ya la posibilidad de hacer prácticas preprofesionales, háganlas, muchachos, golpeen puertas. Si les llama la atención una industria, dices, oh, me gustaría ver cómo hacen jabón, o cómo hacen químicos, o cómo hacen esto, golpeen puertas, vivan esas prácticas profesionales, aprendan cosas que si les tienen de al pie de los equipos, no importa, vayan, ensúciense las manos, aprendan de los trabajadores, de las personas que están ahí trabajando muchos años, sean humildes. Yo recuerdo tan claro que tuve una relación tan buena con los trabajadores que eso decíamos, paleando la tierra, me cambiaba en la misma zona de que se cambiaban ellos, tomábamos el mismo almuerzo, el mismo lunch, y sí, aprendes mucho, ¿no? Si bien te estás formando como ingeniero, conoces otras cosas, esa experiencia que te pueden transmitir esas personas que han trabajado muchos años en esos equipos, también absórbela. Aprovecha tus prácticas preprofesionales. Sé que se exige en la universidad mínimo 400 horas. Si es que puedes hacer más, hazlas. Aprovecha, ¿no? Aprovecha, anda a varias industrias. Golpea puertas. La única forma de que se te abran las prácticas preprofesionales es que ya vayas preparando tu hojita de vida y cuando ya puedas hacerlo por tu avance en la malla académica, hazlas. Golpea puertas. Yo quiero aprender a hacer helados. Quiero ver cómo se faenan pollos, qué sé yo. O sea, si bien nuestra industria no es tan grandísima como si estuviéramos en otro país, ¿verdad? Hay industria aquí en el Ecuador y está bastante buena como academia y formación, ¿vale? Bien, 12 del día. Hablemos de saponificación. Esta es una de las principales reacciones que existe. Esto de la obtención de jabón a partir de los ácidos grasos
de los triglicéridos con hidróxido, esto es algo que ya desde los egipcios conocían, chicos, o sea, no es algo nuevo, ¿de acuerdo? Yo recuerdo cuando estaba en la planta de jabón ahí en Danek, de ahí salen los jabones azules para lavar la ropa. No sé si ya se utilicen tanto ahora, la verdad. El famoso macho para lavar o el jabón Ales, que era la marca de Danek. Sí, que es las barras de jabón azul donde lavas la ropa, ¿no? No hacen mucha espuma, pero no importa. Lavan. Es esto, es esta reacción de saponificación. Entonces, aquí no hay que darle mucha la vuelta. Aparte es de una grasa, ¿sí? La pregunta es, ¿y por qué hace parte de una grasa, profe? ¿Podría partir también de un aceite? Mi respuesta es claro, puedes partir también de un aceite. ¿Por qué? Porque lo que va a reaccionar son, fíjate, los iones carboxilato de los ácidos grasos, ¿no? Entonces, partir de una grasa como que te da la ventaja de que tienes más reactivos. En una molécula tienes más reactivo, ¿no? En una molécula tienes más reactivo. Siempre se lo hace en medio alcalino, puedes poner hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. En caliente, aquí falta la temperatura. Entonces, partir de una grasa de un triglicérido te va a dar tres reactivos. Más moléculas de reactivo. Mientras que partir de aceites también te va a dar esas mismas moléculas, ¿no? Pero posiblemente necesites más cantidad de un aceite para llegar a la misma cantidad de un jabón, ¿vale? Ya. Y pues el jabón es la sal sódica del ácido graso. Eso es del jabón. O sea, la sal sódica, si es que pusiste hidróxido de sodio. La sal potásica, si es que pusiste hidróxido de potasio. Y pues se regenera la molécula del glicerol, si es que partiste de los triglicéridos, ¿no? Y ya está. Los jabones que son en base de sodio se les llama jabones duros, mientras que los jabones que si partiste de hidróxido de potasio acá, se les llama jabones blandos, ¿de acuerdo? Estos jabones, los que salen con el hidróxido de sodio o con el hidróxido de potasio a partir de las grasas, son jabones que para nuestra visión actual no te hacen mucha espuma y dices, chuta, y se quiere asociar la idea de limpieza con la idea de la formación de espuma. Y eso no es correcto. Ojo con eso, chicos, ¿sí? No porque un jabón haga mucha espuma significa de que está limpiando bien, ¿vale? Esto ya lo vamos a hablar, esta parte, aquí les pongo un asterisquito, ¿de acuerdo? Aquí les pongo un asterisquito porque, ¿cómo es esto? Lo que es detergencia, lo que es desinfección, pues ya lo vamos a hablar más adelante de las últimas unidades, que son los amonios cuaternarios y todas esas cosas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero, ¿cuál es el funcionamiento de un jabón? Sí, o sea, ya te digo, aquí la reacción no hay que explicarla mucho. Es decir, y la última práctica que van a hacer ustedes en casa es replicar esta reacción. O sea, a partir de una grasa, se van a comprar manteca tres chanchitos en la tienda, ¿de acuerdo? Le van a poner un poco de hidróxido de sodio, que ya les voy a explicar en la práctica la próxima semana, y van a hacer jaboncito en su casa, ¿de acuerdo? Esta va a ser la última práctica. Y ya te digo, la reacción es esta. ¿Se parte del triglicérido o se parte del ácido graso? Le haces reaccionar con hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, y el jabón, lo que nosotros conocemos como jabón, es la sal sódica o la sal potásica, ¿de acuerdo? Y se regenera el glicerol, ¿vale? Ya, quiero referirme en este instante a cómo funciona el jabón. Eso es súper importante. ¿Cómo funciona el jabón? Mira, los jabones como tal, pues van a tener la misma estructura de un lípido. Es por eso que se los estudia dentro del lípido. Es decir, una cabeza polar, ¿no es cierto? Y un cuerpo no polar. Si vemos hacia atrás la reacción, ¿dónde estaría la cabeza polar? Aquí está la cabeza polar de tu jabón, fíjate. ¿Dónde está el sodio? ¿Dónde está la parte del carboxilato? Esta es la cabeza polar. ¿Dónde está la parte no polar? En la R, ¿sí? Esta reacción es así escrita, como que dices, oiga, profe, pero esa parte no polar como que está chiquita, ¿no? Es la R, está pequeñita, pero si tú lees más abajo la diapositiva, te está diciendo de que esa R puede tener desde 11 a 19 átomos de carbono. Entonces, este jabón lo escribes así, ¿no? Pa, 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 a ver, ay, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y aquí estaría el grupo carbonilo, ¿no? Dibujé uno de
16 átomos de carbono, que podría ser un esteárico sin ningún, ay, sin ningún problema. Y aquí está el sodio, ¿no? Mira. Entonces, un jabón mantiene la estructura de un lípido, ¿eh? Mira, mantiene la estructura del lípido, la cabeza polar y el cuerpo no polar, que es lo que te estoy poniendo aquí en esta diapositiva, ¿no? De ahí sale, pues, de que mantiene la estructura de un lípido. Perfecto. Punto número uno. ¿Cuál es el efecto de detergencia que tienen los jabones? Lo semejante disuelve lo semejante. Esto es un principio de la química que, pues vamos, desde que entraste a química en el primero de bachillerato de tu colegio, te dijeron la maestra de química, ¿no? Lo semejante disuelve lo semejante. Perfecto. Entonces, las moléculas del jabón que tú ves aquí simbolizadas con, pues, estos como palos de fósforo, ¿no es cierto? Se orientan de esta manera. Mira, todas las cabezas polares se orientan hacia afuera y las colas no polares se orientan hacia adentro, ¿vale? Estas colas no polares, al ser grasas, ¿no es cierto? Pueden disolver la grasa que está encima de tu ropa, ¿de acuerdo? O sea, como viajan en el agua, todo jabón funciona en el agua, eso se sabe de aquí a la China, ¿sí? Lo que hacen es formarse estas como micelas, llamémosle así, ¿no es cierto? Formarse estas como micelas, ¿sí? Déjame ver si tengo una mejor imagen de estas micelas en esta presentación. No, no tengo. Yo les voy a colocar una mejor imagen, ¿sí? Y las colas hidrocarbonadas del jabón pueden disolver la grasa, ¿sí? O otros ácidos grasos o las ceras, grasas o aceites, ¿no es cierto?, que están sobre las fibras de tu ropa, porque nosotros asociamos la idea de la detergencia con la ropa, pero igual sucede con las manos, igual sucede con nuestro cabello. ¿Qué más utilizamos jabón? Igual sucede con el piso, porque jabón, el decir desinfectante, ¿no es cierto?, es una molécula que, ¿cómo es esto?, cumple con este efecto, ¿sí? Ya vamos a hablar de esto más adelante, por eso no me adelanto mucho para hablar de amonios cuaternarios, hablar de desinfectante de piso, eso ya hablamos después. Vale, pero la idea fundamental de esto es eso, ¿sí? Puede viajar esta micela, ¿no es cierto?, en el agua, ¿por qué? Porque las colas polares están orientadas hacia afuera. Esto no es plano como tal, sino es como una esfera, imagínate, ¿no? Es como una esfera que tiene todas las colas polares orientadas desde afuera y las no polares están orientadas desde adentro, y esas no polares son las que te disuelven la grasa, el ácido graso, o la cera que está sobre en tu piso, en tu ropa, en tus manos, en tu piel, en tu cabello, ¿sí? Y esto sale con el agua. Sale con el agua formándose una emulsión, ¿sí? Porque estamos, ¿cómo es esto?, mezclando algo que es graso y se está mezclando con el agua, formando una emulsión. Es por eso que, si es que tú has sido observador y has tenido la oportunidad de lavar en piedra, ¿no es cierto?, de lavar, una vez de que empiezas a lavar tú la ropa, lo que se ve, o también si es que has podido ver lo que sale de la lavadora de ropa, es, ¿cómo es esto?, una agua como lechosa. ¿Sí? Un agua como lechosa, cuando empieza a mezclarse el jabón con tu prenda y se empieza a lavar la ropa, el producto de ahí es un agua como lechosa. Esa agua como lechosa que va saliendo es la emulsión que se ha formado. ¿Sí? Es la emulsión que se ha formado. Y listo, ese es el efecto de detergencia, chicos, de lavado. ¿Sí? Tener una molécula de que mantiene esa característica de lípido, es decir, su cabeza polar y su cuerpo no polar, ¿de acuerdo? Lo ponemos en contacto en el agua junto con las prendas que vamos a lavar, o nuestras manos, o nuestro piso, nuestra piel, el cabello, qué sé yo, cualquier cosa que lavemos. Y la química es la química. La parte no polar va a buscar la grasa, la cera o el aceite que está en el cabello, que está en la piel, que está en las manos, que está en la ropa, que está en el piso, todo lo que se lave, que esté sobre la pintura de tu auto, ¿vale? Y pues lo va a empezar a disolver. ¿Cómo se disuelve? Pues esta grasa, esta es la suciedad, se empieza a disolver en las colas no polares. Como tenemos las cabezas polares orientadas hacia afuera, esto empieza a formarse una emulsión con el agua. Y eso pues ya es eliminado y ya tenemos la grasa lista.
¿qué digo? Ya tenemos la ropa limpia totalmente, ¿de acuerdo? Este es el efecto general, en términos generales, de detergencia. De detergencia, de limpieza, ¿sí? Bien, detalles finales al respecto de esto del jabón, ¿de acuerdo? Entonces, grasa más hidróxido, jabón más glicerina. Hay que purificarlo, es decir, tratar de separarle esta sal sódica lo más posible y pues se lo va a hacer con cloruro de sodio y se van a precipitar las sales de carboxilato puras. El jabón es la sal de carboxilato. Pare de contar. Uno, dos. De acuerdo. Desventajas. Cuando los jabones no son útiles es cuando tienes agua dura. ¿Sí? Estos términos agua dura ya algo les he venido... ¿cómo es esto? Poniendo en la cabeza en este curso de química orgánica. Sí, es cuando tienes muchos iones de calcio, de magnesio, de carbonato en el agua. El agua es dura de por sí, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tienes muchas de estas aguas duras, pues el efecto de detergencia es muy difícil. Es difícil de que se formen esas micelas. Es difícil de que se forme la emulsión para que salga la suciedad, ¿de acuerdo? Es por eso que no puedes lavar la ropa con el agua del mar. A las personas que están en la costa, o que pienso yo que todos hemos visto alguna vez el mar, ¿no es cierto? No puedes lavar la ropa, o no puedes lavar nada con el agua del mar, porque no forma espuma. Y dices, chuta, ¿pero qué pasa? ¿Está mal el detergente? No, es la dureza del agua la que, como es esto, interfiere en esto de la detergencia. ¿Vale? Entonces, es por eso que vino la evolución. A ver, dijeron, a ver, un ratito. Esto del agua dura es un problema. No podemos controlar qué dureza tiene el agua en las casas de las personas. Así que mejor, pues, empecemos a desarrollar moléculas que tengan cara de lípidos, ¿sí? Que, pues, ya no provengan de esta saponificación de la grasa, sino, de que puedan disolver otro tipo de suciedades. Por tanto, debemos cambiarle la cola hidrofóbica, ¿no es cierto? La parte no polar. Busquemos otra cabeza polar, ¿de acuerdo? Y así podremos tener otros efectos de detergencia, ¿sí? Y es ahí donde aparecen los más vulgares, los primeros, los alquil benceno sulfónicos, los ácidos de alquil benceno sulfonatos, ¿sí? Dodecil, benzen, que son de 12 carbonos, etcétera, ¿de acuerdo? Y empieza a aparecer en nuestra vida lo que son detergentes sintéticos, ¿sí? Lo que nosotros ahora conocemos como deja, los lava, ese tipo de cosas. Empiezan a aparecer detergentes sintéticos, que su principio de funcionamiento es exactamente igual que el jabón que sale de saponificación. Una cola no polar, una cabeza polar, ¿sí? Solo que lo semejante disuelve a lo semejante. Tenemos distintas colas no polares, distintas cabezas polares que van a cumplir su misma función, pero pueden disolver otro tipo de moléculas. Son más estables a la dureza del agua, ¿sí? Y pues ahora se está viendo de que estas colas no polares, pues de cadena larga, sean incluso biodegradables, ¿vale? Y hasta esto, ya te digo, es lo que se puede hablar dentro de lo que son los lípidos, aceites y grasas, de lo que es jabón, más del proceso de obtención. Bien, yo pienso que hasta aquí la clase de hoy, para no llenarles de información, porque si no después nos perdemos, ¿vale? Listo, al final de la clase siempre les abro con el mentiroso, con este mentímetro, siempre les abro preguntas, si es que tienen ustedes alguna duda, alguna cosa. Pues, como ustedes saben, estamos aquí a las órdenes para resolver su... Si tienen alguna duda, cuéntenme. Si les da a Cholo hablar por la cámara, ¿no es cierto? Pues échenle por aquí por el Menti. ¿Sí? Si no, ya lo damos por finalizado. Y nos vemos la próxima semana, el día lunes, donde ya les damos las instrucciones de cómo hacer jaboncito súper chévere en la casa. Y procedemos igual que hicimos antes, ¿no? Te vas grabando en cada una de las etapas de hacer jabón, vas preparando el videíto y para el final del curso, que yo pienso que será para final de marzo, hacemos una tuiteada general enseñando pues los videítos que hemos hecho, ¿no? De nuestras prácticas. Bien, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿Un jabón jamás puede ser ácido? Hay varios. Ya te digo, en lo que es la parte del jabón que sale por saponificación de grasas
y de, ¿cómo es esto? De, sí, de grasas o de aceites. Estos van hacia la parte alcalina, ¿no es cierto? Y es la sal del carboxilato, ¿sí? Pero ahora ya, con el desarrollo de la química, tienes detergentes aniónicos y detergentes catiónicos. Recuerda de que una molécula per se, pues, no podría decir de que tiene un pH, sino de que tienes que disolverle en el agua y ver qué pH alcanza, ¿no? Y ver qué pH alcanza. Con el tipo de la molécula, tú puedes regular el pH que alcanza la solución del jabón. Entonces podrás tener jabones de pH neutro, que a veces se los utiliza para cuidados especiales de la piel o zonas íntimas, o pHs, jabones con pH en el ácido, jabones con pH en el básico, pero no como tal por la molécula de jabón, sino por cómo ésta se disuelve en el agua, ¿vale? Ahí vas a poder tener la idea de tu pH, ¿sí? Dice, uy, otra pregunta, dice, ¿cómo el jabón destruye la capa de grasa de las células? Lo semejante disuelve a lo semejante, ¿sí? El instante, por eso, las medidas del COVID, ¿no? El instante que, digamos que tenemos COVID en la mano, no solo es el movimiento mecánico, sino el ponerle en contacto con esas moléculas, ¿verdad? Le va a disolver. No es que le destruye, le disuelve al recubrimiento de lípidos de COVID o de las otras patógenos que estén ahí o microorganismos que estén ahí. Y claro, el instante en que se disuelve la membrana celular, pues ya pierde totalmente la función la célula o el virus. ¿De acuerdo? La membrana celular, como te decía, son lípidos. Las partes no polares de los detergentes, de los jabones, también son lípidos. Lo semejante disuelve a lo semejante. Así que es de efecto de detergencia lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la diferencia entre el jabón de ropa y el jabón para el cuerpo, la molécula? La molécula totalmente. Tienen el mismo principio, cabeza polar, cuerpo no polar. ¿Vale? Pero... esa parte no polar y esa cabeza polar es la que va a cambiar. Vamos a hablar más a detalle de estas moléculas de jabón, ¿no es cierto? Los jabones cuaternarios, etcétera. No es lo mismo trapear el piso con detergente que con el jabón de la mano, que con el shampoo, que, etcétera, ¿no? Pero ya te digo, está en la molécula. Y además los componentes que la acompañan. Porque no solo es la molécula de detergencia, sino también tienes moléculas estabilizadoras. Moléculas que estabilizan, que combaten el tema de la... No combaten, sino te ayudan a manejar el efecto de detergencia en distintos rangos de dureza del agua y esas cosas. Pero eso lo hablamos después, ¿sí? El pH que alcanza la molécula. A nadie se le ocurre darse una ducha con detergente, ¿no es cierto? A nadie se le va a ocurrir semejante cosa, ¿sí? Porque son las moléculas que le van acompañando. Bien. Profe, ¿me podría repetir cómo identificar un ácido graso cis de un trans por su punto de fusión? Puede ser, ¿no es cierto? Tienes un frasco aquí del cis, tienes un frasco acá del trans, ¿no es cierto? Les pones a enfriarse y ves cuál, cómo es esto, cambia de fase primero. Puede ser también por índice de refracción, los trans te van a dar distinto índice de refracción con el cis. Básicamente eso, o sea, por pruebas así físicas en el laboratorio, ¿no? De ahí la respuesta de la compañera era parcialmente correcta porque decía, sí, claro, por la estructura, sí, claro, pero ¿cómo veo la estructura? Si es que sí, o tres, si es que a mí me dan los frascos, ¿no? Para eso necesito, pues, ¿qué te digo? Punto de fusión, puedes hacerle cromatografía también, pero no, básicamente punto de fusión, índice de refracción, ya te va a mostrar la diferencia entre un cis y un trans. Inge, la parte polar del jabón solo puede emulsionar o tiene otra función. A ver, como te decía antes, permitir la emulsión, ¿no es cierto?, para que se pueda transportar esa grasa en el agua y después esa es la que va a tener que ver con el pH, ¿sí? Esa cabeza polar, si es que es positiva o negativa, esa es la que te va a ayudar a entender esto del pH. ¿Por qué hay jabones de pH neutro? ¿Por qué hay jabones de pH ácido? ¿Y por qué hay jabones de pH básico? Entonces, lo que acabamos de hablar de jabones incluye el shampoo, acondicionador, etcétera. Sí, claro, por supuesto. Pero ya te digo, esto lo vamos a hablar mucho más a detalle ya con moléculas cuando lleguemos a esa parte de la materia, que es ya la parte final. Que es la parte final y hablaremos de cuaternarios, hablaremos de jabón de manos, de shampoo, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en el proceso para hacer jabón líquido de jabón sólido?
Verás, por lo general el jabón sólido, lo cierto es distintas composiciones, o sea, distintos, sí, es básicamente composición, porque puede ser que tengan los mismos componentes del jabón líquido que el jabón sólido, pero la concentración del uno y el otro va a cambiar. Por eso lo puedes tener en barra, en Protex, por ejemplo, por mencionar esta marca comercial, lo puedes tener en barra, ¿no es cierto?, el Protex para el cuerpo, o también te puedes comprar los tarritos de jabón de Protex líquido, ¿sí? Básicamente son las concentraciones de los componentes, ¿sí? Para el masterclass, la última masterclass de este ciclo, que será para finales de marzo, pues vamos a traer un profesional de la universidad que tiene una planta que él hace estas cosas, ¿no? Hace jabones, detergentes, hace de todo. Y les va a contar esto, ¿sí? Pero ya te digo, básicamente son concentraciones, cantidades de los compuestos para tener un sólido y un líquido. ¿El jabón limpia, desinfecta o esteriliza? Depende, ¿no es cierto? Esterilizar es no tener ni una posibilidad de que se reproduzcan los microorganismos que podían estar presentes ahí. Por lo general, esterilización se da por medios térmicos. También puedes tener esterilización por medios químicos, ¿sí? Pero son con químicos muy agresivos. Los más utilizados es esterilización con medio térmico. Mientras que desinfección, eso sí está como más asociado a la parte química, a la parte de los desinfectantes son más químicos, ¿de acuerdo? Y pues es reducir esa población de microbios, ¿de acuerdo? Que pueden ser viables, ¿de acuerdo? No es bajarles a cero, sino que la concentración o la cantidad sea tan baja que no les permita crecer. Y la limpieza es la remoción de grasas, ¿no? La limpieza en términos generales es la remoción de grasas, ¿sí? Entonces yo te diría que un jabón te limpia y te desinfecta, ¿sí? Que te llegue a esterilizar un jabón, sería de ver la molécula y la concentración. Pero así, así de entrada, limpieza y desinfección, un jabón sí. ¿Cuál es la diferencia existía entre la sal sódica y la sal potásica de glicerol? ¿Su funcionamiento? No, a ver, no hay sal sódica y potásica del glicerol. Ojo, cuidado. El glicerol es glicerina, que es un alcohol con tres OHs, ¿no? La diferencia está donde está mi diapositiva, está aquí, ¿no? El glicerol es un subproducto. Recuerda que si nosotros partimos de un triglicérido, que lo tienes aquí, ¿no es cierto? Recuerda que si partimos de un triglicérido, estos son tres ácidos grasos que han reaccionado con el glicerol o glicerina, ¿vale? Entonces, sal sódica es con respecto al ácido graso, ¿no? Y sal potásica es con respecto al ácido graso. Nada tiene que ver sal sódica y sal potásica con el glicerol. Para nada, nada tiene que ver. Les denominan jabones duros cuando partes de la sal sódica. Les denominan jabones blandos cuando partes de la sal potásica. Pero eso es la denominación que se ha dado a los productos para poder diferenciarlos. ¿De acuerdo? Es la denominación que tienes. Jabón duro, sal sódica. Jabón blando, sal potásica. Sí, verás que esto es conocimiento desde los egipcios. Los egipcios hacían los jabones blandos con la sal potásica. ¡Yam! ¿Funcionamiento de la glicerina? Bueno, porque el funcionamiento de la sal sódica y de la sal potásica está explicado, es del jabón. Ya te digo, nada tiene que ver con el glicerol, no te confundas. Mientras que el funcionamiento, el del glicerol, pues puede ser disolver grasas. Puede ser, ¿de acuerdo? Mientras que el funcionamiento de la sal sódica y de la sal potásica es el jabón. Vale. Inge, en el diagrama de proceso del aceite, ¿qué era el agujero de hombre? Bien, gracias por la pregunta. Vamos aquí a los diagramas. Esto es para que pueda entrar una persona al tanque, chicos. Este agujero de hombre que ustedes ven aquí es para que pueda entrar una persona al tanque. Este tanque está chiquito, 5.5 metros de altura por 5 metros de diámetro. Es bastante cuadrado este tanque. Pero el AH es para que tú saques los tornillos de ahí y te metas en el tanque. Tuvimos la suerte cuando estábamos levantando estos diagramas de que iban a hacer mantenimiento uno de los tanques. Y entrar a uno de estos tanques es espectacular, porque te digo, meterse en uno de estos tanques, entramos a uno de estos, al C8 me parece que entramos, ¿sí? Y es un hueco por donde tú te puedes meter al tanque. De eso, a eso se trata
el agujero del hombro. Es básicamente para mantenimiento, ¿no? Para mantenimiento del tanque. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre jabón artesanal y jabón común? Hostia, jabón artesanal es el que vas a hacer en tu casa. ¿Vale? Ya te voy a explicar qué es esto del famoso jabón artesanal. ¿Correcto? Y lo vas a hacer en tu casa. Mientras que el jabón común, como te decía, ya está cambiada la molécula. La molécula más común con la que todo empezó, ¿de acuerdo? Es el dodecil benzilsulfonato, ¿sí? Que está puesta en la presentación, ¿de acuerdo? Entonces, el jabón común, el de manos, ¿no es cierto? Por lo general es dodecil benzilsulfonato con otra serie de químicos que los vamos a estudiar también esto, ¿sí? Un jabón artesanal puede ser que no esté bien lavado, no esté bien purificado y tengas unos desbalances de pH fuertes, ¿no? Esto hay que tener cuidado. ¿Sí? Ya. ¿Por qué hay jabones como el Protex que secan las manos con más facilidad o depende eso de cada persona? No, el jabón hace lo que tiene que hacer. Entonces, ¿por qué te secan las manos? Porque le estás retirando una capa de grasa propia que tiene la manito, ¿no? O tu piel o el rostro, ¿no es cierto? El instante en que nos bañamos, nos duchamos, le quitamos esa capa de grasa que es imperceptible para nosotros, ¿no? Entonces, claro, quedan más expuestas a lo que es la parte de epidermis y pues está como reseca, ¿no? Y es a veces que por eso necesitas colocarte cremas humectantes y tanta cosa, ¿no? Imagínate si te lavaras con el jabón azul, jabón de ropa, pues vas a ver cómo los efectos sobre la piel van a ser más severos. ¿Por qué? Porque son moléculas que disuelven más grasas, ¿no? Es el tipo de las moléculas, es el tipo de esa cadena no polar que pues te va a dar, evidentemente también aquí podemos sumar los factores del tipo de piel de cada una de las personas, ¿no es cierto? Pero ahí se van sumando dos cosas, ¿sí? Y sí, la respuesta está en la química, en las moléculas. ¿Por qué el jabón de lavar platos dice que es antigrasa? Todos son antigrasa. Toditos, ¿no es cierto? O sea, al final todo jabón dice, muy bien, tu reflexión es correctísima, ¿no es cierto? Arranca la grasa. Ya, sí, claro, todos los jabones arrancan la grasa. Pero ¿por qué este jabón no arranca tanta grasa como lo otro, profe? Puede ser de que en ese producto no esté puesto tanto agente de detergencia. Imagínate, aquí tengo el producto A, al cual le puse 50% del agente de detergencia y te vendo como jabón de platos que te arranca la grasa o de ollas. Mientras que cojo el mismo producto y no le pongo el 50% de detergente, sino le pongo solo el 5% de detergente. Este está más viscoso, más sólido, mientras que este de aquí puede estar más fluido. Pero es el mismo, solo que este tiene el 50% y este tiene el 5%. Te digo, con este te lavas la mano y con este lavas la olla. ¿De acuerdo? Y ahí está. Este te vende en 100 y este te vende en 50. Dos cosas con la misma concentración. ¿Sí? Entonces, es muy buena. Todo jabón disuelve la grasa. Sí, claro. Todo jabón disuelve la grasa. ¿Un ácido graso trans es saturado o insaturado? O pues, no. ¿Trans o cis? Cualquiera de los dos son insaturados de ley. Cis y trans es propio de las dobles enlaces, ¿no? Claro. Mientras que un ácido que es saturado es puro alcano. Por tanto, un ácido saturado, un ácido graso saturado, no es ni cis ni trans, es saturado. Mientras que un ácido graso insaturado puede ser cis o puede ser trans. ¿La parte polar de una molécula se separa para formar la emulsión? No se separa, salvo de que sea una sal. ¿Sí? Acuérdate que en las sales tienes enlaces iónicos. Y ahí sí, pues, así como el del jabón, ¿no es cierto? Es la parte polar, pero tienes el ion sodio que le va acompañando. ¿Los agentes de detergencia es el causante de que los nuevos jabones tengan espuma? Sí, es que aquí hay que sumar esto para tener espuma, ¿no es cierto? Hay que sumarle el tema de los tensoactivos, ¿sí? De cómo se modifica la tensión superficial del agua cuando está en presencia de un detergente, ¿de acuerdo? Entonces, la formación de espuma es cuánto se ha modificado la tensión superficial del agua. Mientras más cambia la tensión superficial del agua, va a haber el agua jabonosa, el agua con el detergente va a mojar más la prenda, por tanto, va a haber más penetración de eso en la prenda y pues podrá remover más,
más suciedad sin la necesidad de formar espuma. ¿Sí? Esto ya te digo, esta parte de la espuma, la detergencia como tal, la tensión superficial, viene más adelante. ¿Sí? Entonces, ¿los agentes de detergencia es el causante que los nuevos jabones tengan espuma? La respuesta es sí. ¿El consumo de alcohol realmente contribuye a la acumulación de grasas en el cuerpo? Hostia, qué bueno. No, a ver. El problema es dónde se te metaboliza el alcohol, chico. El alcohol se va a metabolizar en hígado, definitivamente. De ahí el hígado es donde se va a dar el metabolismo del alcohol, ¿de acuerdo? Acuérdate que hablamos ayer también de que ese glucógeno también es, hay reservorio en el hígado, y es que están por ahí los ácidos grasos nadando, ¿no es cierto? También porque te has pegado el mote con chicharrón, entonces tienes aceite, tienes el mote, bueno, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, lo que puede ser que el alcohol haga es tener ocupado a tu hígado, ¿sí? Para metabolizar el alcohol, y por eso no tiene tanto, no hay tantas enzimas para metabolizar los lípidos, y puede ser de que ese consumo de alcohol aumente la cantidad de grasa en tu cuerpo, aunque también depende mucho del metabolismo de las personas, porque puedes ver personas con problemas de alcohol que son flacos como un palo de fósforos, ¿no? Ya, esto mucho tiene que ver con el metabolismo en el hígado, ¿vale? ¿De qué de especial tiene el jabón íntimo? Básicamente el pH, la regulación del pH. Pero si a mí me preguntas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la química que entiendo, más la bioquímica, yo les diría, chicas, y es lo que yo le he recomendado a mi hija, a mi madre, a mi hermana, a mis tías, ¿no es cierto?, a todas las mujeres de mi familia, es que esto del jabón íntimo mejor no lo usen, dejen eso ahí en paz, tranquilo. Es decir, es mejor un lavado normal con agüita, ¿no es cierto?, Y ya está, porque los tensoactivos, ¿cómo es esto?, disuelven grasas y pues mucosas, y especialmente en la parte íntima femenina, ¿no es cierto?, pues hay mucosas y hay componentes que no es bueno que salgan de ahí, porque ahí tienen que estar, y esto es una representación de la salud en la parte íntima de las damas. Entonces, yo te digo, especialmente te digo, dama, no uses nada íntimo, no, mejor ve agua normal y tranquila, ¿de acuerdo? Cuando realices tu higiene. Eso es, ya te digo, desde mi entender de la química, es mucho mejor, porque esos tensoactivos, ya vas a ver en la siguiente unidad, la cantidad de químicos que tienen esas cosas es brutal, por lo menos son 8 químicos distintos los que tienen, y eso empieza a disolver todo lo que se cruza. Sin las manos, ¿no es cierto? Ya tú ves el efecto, ¿no es cierto?, de estas detergencias. O sea, imagínate en la zona en la cual tienes muchas más protecciones propias del cuerpo, mucosas, etcétera, 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 que eso se empieza a disolver. No, pues no, ya te digo, no, yo no lo veo bueno. Yo no lo recomiendo para nada. ¿El jabón íntimo de un hombre puede tener el mismo pH que el de una mujer? Por lo general, estos temas de los jabones íntimos, chicos, debe ser un pH neutro. Debe ser un pH neutro. Y te digo, yo, Pablo Araujo, no te recomiendo ni el íntimo del hombre ni el íntimo de la mujer, salvo que venga medicado. Pero es que aquí ya entramos otra vez en los umbrales de la medicina, ¿sí? Yo, por mi entender de la química, te digo, en lo que es intimidad de chica, intimidad de chico, hay partes, especialmente en la mujer, de que el órgano produce lo que tiene que producir, las mucosas que tiene que producir, es la protección natural que tiene, ¿de acuerdo? Y empezar a meter químicos, que empiecen a disolver cosas y que eso se lleve, y que pensar que por no tener eso en tu zona íntima estás limpia, mejor es un buen lavado con agua y ya está, te soy sincero. Y hablaremos en algún momento, que también es al final de la materia, el tema de los polvos. Bueno, esto debíamos hablar de polímeros, pero el tema de la toalla sanitaria también es otro tema, porque no hay oxigenación, no hay respiración hacia esa zona y ¡pah! Nada. Pero bueno, eso ya te digo, es mi entender desde la química. Bien. Ya está.
más dudas, más preguntas. 1:35 deben estar cansados, yo creo. Porque ya tuvieron 4 horas antes y aquí he estado yo hablando como la hora y media. Ya les debe haber los lubricantes de los preservativos también tienen pH neutro. Sí deberían, ¿no? Deberían tener ese pH, pero no te olvides de que la molécula per se no tiene pH. O sea, bueno, sí tienen pH cuando están ya en el líquido, pero ¿cómo es esto? Es cuando entra en contacto con el agua, donde mejor puedes medir el pH, ¿de acuerdo? Yo entendería que sí, porque imagínate lo que sería un cambio de pH hacia el ácido o hacia el básico a nivel del escroto, del glande, del varón o a nivel de labios menores, inferiores y el canal vaginal de la chica. O sea, eso sería una locura total. ¿De acuerdo? O sea, yo pensaría que sí, que tienen pH neutro. ¿Por qué hay personas alérgicas a los preservativos? ¿La alergia es al lubricante o a las moléculas del polímero? Esto no sabría decirte, te soy sincero. Tendría que ponerme a leer en la caja de preservativos qué es el lubricante, como para poder entenderlo, ¿no es cierto? Y ahí sí ya estamos cayendo en el campo de una persona que se encarga de la piel, que son los dermatólogos. No entiendo, te soy sincero, también muy bien cuál es el mecanismo por el cual se activan las alergias en el cuerpo de las personas. Todavía no lo entiendo muy bien, ¿sí? Y por tanto me gustaría tener una respuesta a esta pregunta, pero no lo sé. ¿Qué? No lo sé. ¿Alergia al preservativo? No sé. Lo que sí te recomiendo es que lo uses. Lo uses al preservativo. Y si es que... y si es que quieres poner de excusa de que no, es que yo estoy alérgico al preservativo, eso me suena, te soy sincero, a cuento chino. Y si es que ya determinas de que eres alérgico al preservativo, pues bueno, no tengas una vida sexual, ¿cómo es esto?, sin control de natalidad. ¿De acuerdo? Con tu pareja, háblalo y busquen otro control de natalidad. Pero ya te digo, a mí me suena un poco raro, alérgico al preservativo, y digo, no. No sé, no he visto fotografías de miembros masculinos así mal por ponerse un preservativo. Hay que usar el preservativo, chicos, por Dios, eso es que esto ya no hay discusión ni desde la química ni desde ningún punto de vista. Vale, a ver, ¿qué tipo de aceite? Que bueno, no sé, déjame ir a traer la caja del preservativo y lo veremos, pero eso hay que ver. Pero para mí, ¿qué es eso? Es un aceite sintético, pienso yo. ¿Sí? No creo que tenga aceite de palma o de coco o de girasol ahí el preservativo. Eso debe ser aceite sintético, seguro. Seguro, seguro. Una glicerina puede ser que tenga eso. Hay que ver. Ya voy a leer. Ya. Ya está, ¿no? Por aquí en la sala alguien... Vi que una persona tenía levantada la mano. No sé quién era. Aquí en la sala del Teams. ¿Ya no quiere hacer pregunta por aquí? Adoc, yo le iba a decir que ya había visto un video sobre el tema del alcohol en el cuerpo. Entonces dice que como el alcohol es tomado por el cuerpo como una sustancia que envenena, es lo primero que se metaboliza. Entonces se dejan de metabolizar las grasas y por eso, o sea, más que nada se estanca la pérdida de grasa antes que engordarnos. Claro que también tiene calorías, ¿no? Pero primero se metaboliza el alcohol y luego la grasa. Muy bien, gracias, Carla Estefanía, por el aporte. Bien, nada más, ¿no? Espero que les haya gustado la clase de hoy, chicos. Intenté combinar química con procesos y ciencia en la vida cotidiana también, así que espero que les haya servido, que hayan podido tomar sus notas y que esto haya contribuido a su formación. Si no hay más preguntitas, pues me despido. Que tenga un buen día. Nos vemos la próxima semana en Química Orgánica. Y con quien tome cálculos, ya nos vemos en 20 minutos. Adiós, adiós. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Se portan bien, ¿no? Seguirse cuidando, por favor. Adiós.